Esto no es un viaje a las estrellas. Aquí comienza el grito del silencio. Hola, ¿cómo les va? Nuevamente acá en la FM Roteco, en este dúplex tecnológico que hacemos entre Neuquén y General Rodríguez. Llueve en Buenos Aires, frío acá en Neuquén, y la gente de la cordillera está preocupada porque no cae la nieve, y los centros turísticos todavía no están funcionando, pero más allá de eso, lo que importa es que en muchas poblaciones de la cordillera viven de la nevada. El agua de deshielo cae y forma los ríos o los pequeños lagos y vertientes donde se alimentan los pueblos. Así que si no llega a nevar mucho en invierno, después hay problemas en el verano. Hablando de problemas, hoy vamos a tener un programa, pero de aquellos, porque vamos a dedicar este encuentro que tenemos con ustedes y que es tan grato para mí. Vamos a dedicarlo, la primera parte voy a hacer una pequeña introducción a un problema que lo palpamos, lo vivenciamos, lo sufrimos, y que no tenemos muchas veces respuestas, y que tiene que ver con la ausencia de límites en los chicos, en las chicas. Y la segunda parte es una entrevista que le hice a una querida amiga, que es la doctora médica y psicoanalista Luisa Kremer. Ella es el único programa que hay en televisión dedicado al psicoanálisis. Ella es la conductora. Seguramente lo habrás visto vos en más de alguna oportunidad si te interesan estos temas. Así que quédate ahí, no te muevas, porque realmente es increíble, aparte lo didáctica que es Luisa. Entonces, quiero arrancar porque lo vemos a diario. Levantás una piedra y te encontrás con una mamá o con un papá o con una maestra que te transmiten este problema, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos? Porque ustedes recordarán, hace muchos años hasta se inventaron escuelas para padres. Muy loco, una escuela para padres, como si hubiera una receta. A ver, cada caso es individual. Puede haber orientaciones generales, sintomatologías generales, pero en realidad no. Cada universo que es un hogar tiene sus características propias. No obstante, el gran problema que tenemos hoy en día es padres, madres sin autoridad, niños, niñas sin límites, y los hijos sin rumbo, ¿sí? La figura que se utiliza en estos casos muchas veces es el de los niños tiranos, es decir, se transforman de tal modo ante la ausencia de límites en pequeños dictadores que te cambian, obviamente, el sentido de lo que vos querías o lo que vos soñabas o vos imaginabas que ibas a tener o que pretendías que fuera tu hijo o tu hija. Los especialistas, esta es una investigación de Gabriel Pandolfo, muy interesante, y te la quiero comentar. Dice que los especialistas advierten que décadas de tolerancia en la crianza de los hijos, aplicada por padres culposos, generaron niños con grandes dificultades para asumir responsabilidades, respetar límites o demostrar respeto por los demás.
¿Te suena esto, no? Hoy surge una nueva paternidad que asume la tarea de educar, es decir, de no hacer la vista gorda y demandar que las tareas sean cumplidas o de simplemente decir que no. ¿Te suena también esto, no? Decir no, pocas veces se dice no, frente a los tradicionales estilos de liderazgo, el permisivo y el autoritario, nace uno nuevo, democrático, en el que las normas se imponen por consenso y se cumplen. ¿Cómo criar a los hijos para que no se conviertan en tiranos? Se pregunta Gabriel Pandolfo. Especialistas de todo el mundo desarrollado sostuvieron una idea peligrosa en tiempos en que la tolerancia comenzaba a generar contradicciones. El remedio recomendado fue poner fin a la pedagogía de la permisividad. Esta pedagogía, según ellos, había dejado a los niños estancados en una fase de su desarrollo caracterizada por el narcisismo infantil. La crianza indulgente y horizontal había producido durante los últimos 15 años consecuencias nefastas, desde aparentemente trivial, como que muchos niños y adolescentes ya no saludan a los adultos, ¿te suena eso, no? Hasta otros de mayor gravedad, como la dificultad para asumir responsabilidades, límites y respeto por los demás. Es algo que nos tocó vivir, ¿no? ¿Cómo lo cambiamos? Reitero, ¿te suena esto, no? Continúo. La cara de la confusión. El doctor Marcelo Hernández, especialista en psiquiatría, psicología médica y clínica familiar, dice que como sujetos de interacción funcionamos en un contexto, respondiendo a estímulos. Cuando no hay parámetros, nace la confusión. A ver, ¿qué quiere decir con esto? Lo traduzco al chino básico. Cuando vos no marcás la cancha y decís hasta acá, no hay estímulos. Entonces no hay límites y se genera confusión. Porque hoy los chicos con sus actitudes, bah, en realidad desde siempre, pero hoy más que nunca, te están pidiendo límites y para poner límites tenés que saber decir que no. Y para decir que no tenés que ser adulto. Y para ser adulto tenés que haber vivido un poco. Y haber vivido un poco implica conocer lo que es la vida, los problemas, el esfuerzo, etcétera, etcétera. Bueno, continúo porque ya me estaba yendo. Es lo mismo, pero estaba poniéndote algo mío. Los expertos advirtieron claramente que los padres ya no querían tomarse la molestia de educar a sus hijos bajo normas de respeto que empiezan en el hogar y se expanden al mundo. También te suena esto, ¿no? Las maestras se quejan y, claro, depositan a los pibes, los largan, ¿sí? Bueno, hay una cierta dimisión por parte de los padres de la dura y desagradable función de educar. Decir que no, demandar que las tareas sean cumplidas, es una tarea desagradable e incluso angustiosa, pero no es la única dimensión de educar, que entraña también amor, cuidado, dedicación, estímulo, aliento. Explica la doctora Diana Rabinovich, profesora titular de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Todos quieren pasárselo bien, sin andar atrás de los chicos diciéndoles cómo tienen que comportarse, mucho menos despegarlos de la PlayStation, porque mientras están conectados a la computadora, pueden también desconectarse de ellos. ¿Te suena esto? ¿Enchufás la Play? Miren, en el jardín de mi compañera hicieron una investigación en la salita de 5. De 100 chicos, 60 tienen Play en su casa y muchos de ellos viven en asentamientos, así como lo escuchás. Prosigo. Y cosas así, dice Rabinovich, que nos enfrentamos actualmente con la burda caricatura de lo que fue el ideal de una educación más libre, flexible y tolerante. En la constitución de ese ideal, el psicoanálisis tuvo una influencia importante. Sin embargo, ello devino en una deformación del psicoanálisis en su relación con la educación. Los niños y cualquier sujeto humano, cualquiera sea su edad, devienen tiranos si no les ponen límites, si no les enseñan el respeto por los otros y por la ley, si no les piden esfuerzos y trabajo, si no se les enseña a ser responsable de sus acciones. ¿Qué hacer entonces? Se necesita licencia para todo. Miren, uno debe tener licencia para conducir un auto, portar un arma, ¿verdad? Ejercer una profesión.
pero no necesita licencia para tener un hijo. ¿Cómo sería esta licencia? Demasiado complicado. Pero no todos estamos hechos para ser padres y cada vez menos pasa esto. En algunos casos son nada más y nada menos que un accesorio los hijos. Es terrible, pero es así. Pero no importa. Todos fuimos niños alguna vez y todos los niños cuando crezcan pueden algún día asesinar a un presidente. No se les puede echar la culpa a los padres ni a los presidentes. Si algo ya no sirve o no es funcional a las necesidades de la sociedad, se busca un cambio, pero mientras tanto, en el camino de la transición, se echa mano a lo que está disponible. Hernández, este psiquiatra, da cuenta de tres tipos de liderazgo que podrían ser vistos como estilos paternos o de educación, que forman a los niños con características específicas que deberían ser tomadas en cuenta a la hora de establecer normas o parámetros. El estilo laissez-faire, ¿te suena? Laissez-faire, dejar hacer, produce mucha creatividad y una sensación limitada de libertad, pero poco orden y eficacia. El estilo autoritario, tipo colegio militar, produce mucho orden y eficiencia, pero poca productividad y nada de creatividad. Y el estilo democrático, que es una mezcla de los dos, produce normas, consenso y cumplimiento. Es un estilo organizador de la experiencia que da un promedio de creatividad, orden y eficiencia, es decir, que se imponen normas por consenso y se las cumplen. No quiero abrumarlos demasiado con el tema, pero es importante determinar límites porque cuesta sostenerlos. Cuesta. Esto es como los programas de salud, por ejemplo, bajarle de antidosis. Se puede hacer un efecto inmediato, baja las tasas de antidosis, pero luego hay que sostenerlo en el tiempo. Y con los límites pasa, o acaso, o vos, mamá, no te encontraste más de una vez diciéndole a una amiga o a tu propia pareja, me cansó, ya no aguanto, ya prefiero, bueno, más sí, dejá, con tal de que no me jodas, te doy la play, te doy la plata para las golosinas. ¿Cuántas veces nos encontramos con esta situación? Por eso lo que importa, como para ir terminando, es que si hay niños tiranos, es porque hay padres inmaduros. No tenemos que hacernos cargo, gente. Te repito, si hay niños tiranos, es porque hay padres inmaduros. Quieren ser más amigos de sus hijos que distantes y distintos. Yo me acuerdo un juez de paz español que dijo, pero hombre, si yo me hago amigo de mi hijo, lo dejo huérfano de padre. Me pareció una frase fabulosa. Si yo me transformo en amigo de mi hijo, dijo, lo dejo huérfano de padre. Porque ser padre es educar, contener, poner límites. Una metáfora clara de esto es la madre, que se viste con la ropa de su hija, que se hace operaciones estéticas para parecer de 18. O los tipos grandes, los pendeviejos. La bajada de línea es confusa, además de laxa. Un padre todavía no ha sido reemplazado por nada, es una figura central en nuestra vida, pero hay un corrimiento y todo eso es consecuencia de todo. La música de fondo desafina. ¿Qué hacemos para calmar el ruido psíquico con el que se desenvuelve el tiempo? ¿Qué vamos a tomar? ¿Ribotril? ¿Un Valium? Es común hoy observar que muchas consultas a los psicoanalistas de niños se realizan por razones de educación, dice esta doctora Rabinovich, la titular en psicología en la UBA. Se nos pide a los psicoanalistas que eduquemos, mirá qué loco. Pero el psicoanálisis no es para educar, sino para resolver inhibiciones, síntomas y angustias. A ello se le suma la idea de que aprender ha de ser fácil, de que las normas de cortesía son anticuadas, que se puede decir cualquier cosa, que la infancia será feliz en la medida en que sea un juego permanente. Miren, gente, hay dimensiones de la vida que no son juego, que exigen renunciar a gratificaciones fáciles e inmediatas. En suma, la opinión promedio es que todos tienen derechos, niños o adultos, pero ninguno tiene deberes. Los medios no hacen más que reforzar esta idea de tengo derecho a lo que sea. ¿Vieron con el tema de las leyes? Está todo fantástico, pero son todos derechos y ninguna obligación. Lo ideal es que todo sea fácil, efímero y trivial. Esa es la consigna de hoy. En todos los campos de la vida,
Los equilibrios se rompen cíclicamente para dar paso a nuevos paradigmas más adaptables a las épocas que se van sucediendo en nuestra historia. El futuro es incierto, pero nadie lo espera de brazos cruzados en cierta forma. Se rastrea el pasado, lo que estuvo bien, lo que estuvo mal, y se proyecta alguna ruta de acceso a un porvenir con menos tensiones. A ver, si el niño tiene problemas, el problema es de los padres. Pero ese adulto, dice este doctor Hernández, vive en un ambiente cambiante e inseguro. Pierde los ahorros a manos de un banco, pierde el trabajo, pierde la autoestima. No vivimos en un mundo estable. ¿Se acuerdan eso del parámetro, el encuadre? Si vos no le das a tus hijos un encuadre, un parámetro, un marco de referencia, y está inestable. Por eso que hay problemas en las escuelas, porque los maestros y los profesores ponen límites. En la casa no los ponen, y ahí viene todo el despelote. Es cierto todo esto, pero ¿qué hacer? Creo que hay que volver a la función educativa del no. El no en sí no es traumático, es humanizante. Miren, cuando yo le decía no a mi hija, era para cuidarla. Porque si digo siempre sí es porque no me importa. Pero el no cuida. El no dice hasta acá llegás. Volvés hasta a esta hora, no podés comer esta basura, cuidado por donde andás. Decir no es cuidar, gente. Todo lo contrario a lo que la gente piensa. Lacan, ¿se acuerdan ustedes? Freud, Lacan, señalaba que desde muy temprano un niño sabe distinguir entre un límite y una brutalidad contra él. Y la experiencia muestra que esto es así. El no opera una pérdida, y la pérdida es constituyente de nuestra capacidad simbólica, o sea, de la que nos hace los únicos animales inteligentes. Decir no es cuidar, decir no es amar y diferenciar, ¿no?, entre brutalidad y decir no. Hasta acá. Y hoy es lo que los chicos nos piden permanentemente con sus actitudes. Decime no alguna vez, decime no, que significa que te importo. Bueno, voy a hacer la ceremonia histórica del mate, voy a prepararme un mate de primer cebada. Estoy tomando yerba a la hoja, no es para hacerle propaganda, pero es una cooperativa que se acaba de constituir en el norte y tenemos que apoyar todos los emprendimientos cooperativos, ¿sí? Y después de tomarme mi primer amargo, regresamos. Pero ahora, vamos un poco de música. Ya volvemos. Con asombro, soy su padre y soy su amigo. Nunca el tiempo ha podido calmar este dolor. Lo busqué por todas partes sin que nadie haya sabido. Solamente la que un día entregué mi corazón. Cuando el fruto de ese amor palpitaba en sus entrañas, yo sentí dentro del pecho ganas locas de llorar. La alegría como un grito desbordaba de mi alma y la amé más que a mi vida como nunca me jamás. Le pedí que se casara para darle mi apellido. Tal vez mucho no tenía, solamente mi verdad de quererla y respetarla como madre de mi hijo. Ser la amante compañera, ser la dueña de mi hogar. Yo no sé si fue la vida, simplemente fue el destino. De sus labios nunca supe la verdad o la razón. Se marchó como si nada,
en su vientre iba mi hijo, ese hijo que era fruto de su amor y de mi amor. Se marchó como si nada y en su vientre iba mi hijo, ese hijo que era fruto de su amor y de mi amor. Los días fueron largos, en las noches no hubo olvido. El dolor me destrozaba lentamente el corazón. La busqué sin darme treguas, solamente por vos, mi hijo, porque de ella no importaba, fue la burla y la traición. Ha pasado mucho tiempo, tengo el alma envejecida, y por fin tal vez Dios quiso que supieras la verdad. Se marchó con otro hombre, el que un día fue mi amigo, al que ellas con mentiras te enseñó a decir papá. No me queda mucho tiempo, estoy enfermo y desvalido. Solo pido que la muerte se detenga un poco más. Abrígame con tu pecho, así lloras junto al mío. Deja, hijo, a mis manos, en tus manos descansar. Toma, padre, el corazón que buscaste tantos años, queda el grito de tu sangre que hoy conoce la verdad. Yo te juro que tu nombre no podrá borrarlo nadie. Soy tu hijo y te despido ante el mundo y ante Dios. Que tu nombre no podrá borrarlo nadie. Soy tu hijo y te despido ante el mundo y ante Dios. El grito del silencio con Tony Miglianelli. Continuamos acá en el Grito del Silencio por Roteco, la FM de General Rodríguez, una radioemisora para escuchar, como dice nuestro benemérito director. Un tema de actualidad, te lo mando así como una especie de mensajito como para que reflexiones. Tiene que ver con esto de lo que está ocurriendo con la famosa gripe, que ha generado ya desde el año pasado mucho debate, porque hay muchas cosas en juego. Lo primero que tengo que decirte es que mientras hay un promedio de 100, 200, 300, 400 muertes, vamos a suponer, por gripe H1N1, hay 1.200, 1.500 muertes todos los años, la gripe común. Esto es desde hace mucho tiempo. Con respecto al tema de las vacunas, que es esto que yo te quiero comentar, surgió otra polémica acerca de la gripe A, y esto es nada menos que dicho desde el propio centro de los especialistas. En Posadas, el doctor Jorge Derna, que es médico especialista en cardiología y en clínica médica, autor de la investigación en gripe y gripe prolongada desde 1998, titulada La nueva epidemia, dijo: no hay que vacunarse, nadie tendría que vacunarse. Imagínate el revuelo.
Derma dijo que el 30% de las vacunas salen mal fabricadas con virus vivo. El efecto adverso que produce no figura. Y reiteró, nadie tendría que recibir esta vacuna porque está mal fabricada con virus vivos. La identificación científica mundial es que los grupos de riesgo se tendrían que vacunar, pero representan solo el 10% de la población de Misiones y de Argentina, dijo este médico. El 90% de la población está descubierto, dado que no se informa qué medidas debería tomar, y los médicos deberían brindar una mayor información y ser veraces, dice este facultativo. En cuanto a su teoría de que no se debe vacunar, genera, te imaginas, el tipo dijo, miren, hablando en criollo, no jodan, porque en plena pandemia en Europa no se vacunó a nadie. Tengan ustedes en cuenta que, recuerden, que primero fue la pandemia y después vino la vacuna, y que fue una vacuna que fue pedida y traída, medio atraída de los pelos. Ahora, miren ustedes el detalle. Consultado de por qué se decide de todos modos vacunar, aunque haya personas que le produce efectos adversos. Ustedes saben, ¿no?, que hay gente que le produce sintomatología bastante delicada. El médico señaló que es un negocio, dado que se destinan 20.000 a 30.000 millones de dólares por año en hacer estas vacunas. Entonces, en cuanto a las recomendaciones ante los casos de gripe H1N1, la que conocemos como la gripe A famosa, Jorge Derna dice, aplicarse un antiviral, esto se consigue gratis. Primero cura a la persona, corta el contagio, familiar, ¿no es cierto? Corta las complicaciones y evita la mortalidad. Un simple antivirus. Mire, les cuento, en Chile está desde el año pasado, pero este año en Uruguay, ¿vieron esos los pañuelitos descartables? Bueno, sacaron pañuelitos que evita el contagio a las otras personas y mata el virus apenas sale de las fosas nasales. Son tres capas en los pañuelitos descartables. Es un negocio. La vacuna es un negocio y cuando salió en su momento fue para salvar económicamente a un laboratorio. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, suele tener estas cosas de estar vinculados con los grandes negocios. Tengan en cuenta, gente, amigos, amigas, que dentro del mundo uno de los grandes negocios son los medicamentos, junto con la venta de armas, el narcotráfico, la trata de personas, los agroquímicos. Y si escarbamos un poco, una de las causales del derrocamiento del doctor Ilia fue porque quiso enfrentar a los laboratorios con el tema de las patentes. Por eso digo, tengámoslo en cuenta. Son opiniones. Lean, averigüen, investiguen, pero todo lo que venga y que cueste dinero es porque hay un gran negocio. Música y ya regresamos. Una joya para mí es el sabor de tus besos. Se caen del propio peso, pero no llegan al fin. Y prefieres presumir teniéndome preso. Manitos. Estoy convencido que tus ojos brillan de verme. Y no puedo convencerme porque me dijiste ayer que habré una primera vez mañana con suerte. Yo quiero, sin ofender, decirte que anda subita. El corazón te palpita, tan solo de suponer que te pediré otra vez, me des la yapita. No entiendo por qué razón tu corazón se me escapa y tu boquita me mata cuando me dices que no. Y aparte del corazón te pido la yapa. Thank you.
pretencioso amor, pero ¿por qué me lastimas? Adentro llevo una espina que me dobla el corazón. Si la llave es la ilusión de toda mi vida. A veces me da pensar que vos te haces la rogada. Mi ruego no tiene entrada, esa es la de no escuchar. Que ya en el tramo final la llama no es nada. Dame la llamita, simbólicamente. Para poder aflojar y comprender que no miento. Labios juramentos, quizás tengas que escuchar. Si no, tendré que esperar hasta el casamiento. No entiendo por qué razón tu corazón se me escapa y tu boquita me mata cuando me dices que no. Y aparte del corazón, te pido la llama. FM Roteco 91.9 desde General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, Argentina, una radiodifusora para escuchar. FM Roteco 91.9 transmite en simultáneo por internet www.fmroteco.com.ar. Para comunicarse con FM Roteco puede llamar o enviar su mensaje de texto al 011-15-5482-1132. FM Roteco 91.9, una radiodifusora para escuchar. FM Roteco te ofrece una forma más de escucharla. Escúchanos en tu celular o tablet descargándote gratis nuestra aplicación app. Podés solicitarla por mensaje de texto o WhatsApp a nuestro número celular 011 15 5482 1132 y te la enviaremos gratis. FM Roteco 91.9, una radiodifusora para escuchar. El grito del silencio, con Tony Miglianelli. Muy bien, como te prometí al inicio, hoy es nuestra invitada y es un lujo tenerla. Es la doctora Luisa Kremer, médica psicoanalista. En la televisión, ella tiene en Argentina Satelital y en otros canales más, el único programa de psicoanálisis que hay en la Argentina. Ahora, como habrás visto incluso en las promociones, tanto de la radio como nosotros, el tema va a versar de por qué no queremos vernos como somos, por qué tenemos estas cosas así como no me digas, no me cuentes, no quiero saber nada de mí, no me interesa escarbar en el fondo, no me jodas la vida, no quiero saber. Es muy común esto. ¿Por qué nos negamos? ¿Qué ocurre? ¿Por qué? Nosotros, yo hice como una figura así, ¿no? Algo parecido. ¿Se acuerdan la película Matrix, que me parece alucinante? Cuando Morfeo le da a elegir a Neo la pastilla azul y la pastilla roja. Si tomas una, vas a seguir viviendo como pensando que no hay nada. Si tomas la otra, vas a ver realmente la realidad. Bueno, de esto se trata esta entrevista con esta prestigiosa profesional del psicoanálisis de la Argentina, que es orgullo para nuestro país y que además es una persona que es tan didáctica, es tan amena escucharla y que es un placer compartirla con ustedes. Ahí va. Hola Luisa, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Tony? Qué placer escucharte. El placer, es un placer escucharte. Es un gusto. Vos sabés cuánto te quiero, te respeto, te admiro, valoro tu trabajo, que es único, porque si bien yo te he mencionado
en tantas oportunidades. Es bueno que la gente ahora, desde esta nueva emisora que estamos haciendo El Grito del Silencio, sepa que sos la única. ¡Felicitaciones, Tony! Muchas gracias, Luisa, muchas gracias. Sí. Yo sé que es sentido el deseo tuyo. Bueno, la gente debe saber que vos sos la única persona que en televisión tiene un programa dedicado exclusivamente al psicoanálisis desde tu formación psicoanalista, pero a su vez entrevistás a personas dentro del encuadre del psicoanálisis. Sos la única y eso es muy ponderable. No, vos sabés que yo no entrevisto, trato, la gente se confunde, es muy difícil. Trato de hacer un diálogo. Sí, sí. Y son muy ¿Podés dar mi matrícula nacional de médica? Porque me la estaban pidiendo. Sí. Y se ve que algún paranoico por ahí tirado mandó un mail para ver mi matrícula. Así que dala. Bueno. Mi matrícula nacional es 31.864. Perfecto. De la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Claro, porque aparte también es bueno saber que la gente sepa que además de psicoanalista, principalmente, inicialmente fuiste médica. Claro, no dejé, porque que yo creo que no dejé de ser médica, Tony. No, sí. No. No sé. El arte de curar, acompañar, mejorar. Sí. Y bueno, creo que sigue siendo mi objetivo. Y sí, es una conjunción linda, ¿no? Médica y psicoanalista, la pucha. ¿Viste? Los pacientes me convencieron que tenía que hacer algo más. Claro. Que con solo lo organicista, lo orgánico, lo somático, no alcanzaba. Claro. Yo digo, empecé con guardapolvo blanco largo, después hice psicosomática, guardapolvo corto, chaqueta, y después ya decía, ¿cómo se atiende sin delantal, sin guardapolvo? Y se puede, lo que pasa es que tenés que atravesar una serie de prejuicios y también de cuidados, porque pareciera que el guardapolvo te protege. Sí. Y en cambio te protege el conocimiento. Bueno, pero para el común de la gente, viste que el valor icónico del delantal la maestra, el guardapolvo el médico, todavía eso está muy dentro de la cultura nuestra, ¿no? Sí, ¿no? Sí, es cierto. Sí. Vos fíjate, en algún momento pensé, voy a volver al guardapolvo. Claro. Y después me olvido, ¿viste? Son esos flash que te pasan por la cabeza. Sí. Que después lo dejás de lado. Sí. No sé si a vos te pasa, pero cuando la cabeza está acostumbrada a pensar y a fantasear y a asociar, etcétera, evidentemente se te cruzan montones de cosas. Sí. Que las desmereces en el objetivo del diálogo. Claro. Pero, ¿no? Sí. Aparte, vos fíjate. Cambio con vos, no, yo me concentro porque sos muy buen periodista. Cosa que la gente tampoco sé si sabe, porque yo he tenido contacto con muchísimos periodistas, me han hecho notas en todos lados, acá en el país, en el exterior, y preguntar es más difícil que responder. Claro. Hay que ser muy inteligente y saber a dónde vas, ¿no?, en la pregunta. Sí. O si no, los periodistas que tienen miedo de la respuesta del invitado y entonces te hacen la pregunta con la respuesta incluida, cosa que para mí es una falta de respeto. Claro. O si no, no te inviten si tienen miedo. No, más vale. Yo creo que el periodista, la función fundamental es preguntar para saber y luego transmitir lo que dice el entrevistado. Claro. Es para saber. La figura no es el periodista, sino el entrevistado. Pero viste que a veces se cambian los roles acá. No, para mí es una dupla. Una dupla fundamental y tiene que ser empática
y si no, no funciona. Sí. Por ejemplo, hay periodistas que no escuchan la respuesta. Ah, no. Sí, yo lo miro todos los días, es pavoroso, ¿viste? Es más, el entrevistado te da una respuesta que vos tenés que repreguntar. No, ¿viste? Pasan otra cosa, es porque tienen el caché, ¿viste? Ahí clavado y no puede salir de eso. Y si el entrevistado no contesta lo que quieren, no te pasan la entrevista. porque vuelvo a repetir. Me pasó con TN dos veces, con Radio Mitre algunas veces, porque vos no respondés lo que ellos quieren escuchar. Es que se ha tergiversado tanto últimamente. Se ha tergiversado tanto últimamente con esto de la grieta, pero insisto, ¿viste? Yo creo que, y coincido con vos en que es una relación dialéctica entre el entrevistado y el entrevistador, pero la figura es a quien vos entrevistás, porque es a quien te interesa consultar sobre su sapiencia, como yo lo hago con vos siempre, ¿viste? Porque yo cada vez que te escucho, es decir, yo aprendo, pero además después reescuchamos lo que vos decís y lo analizamos en casa, ¿viste lo que dijo Luisa? ¿Viste? Interesante esto, no se me había ocurrido. Pero vos sabés que hay grupos de televidentes que ven el programa. Sí. Y después se quedan conversando hasta altas horas de la noche. Mira vos. Porque aparecen las ideas, las fantasías, claro, las esperanzas. Es que sos tan didáctica, Luisa, sos tan didáctica y tan clara que, me parece que la gente que sabe que debe hablar sencillo para que todo el mundo entienda. Bueno, te voy a decir una cosa. A lo largo de mis casi 50 años de carrera, a mucha gente le interesa entender, claro, y a mucha gente no le interesa entender porque no quiere saber. Ah, bueno, no quiere repreguntarse certezas, prejuicios, ponerlos en tela de juicio. Por eso no quieren hacer psicoanálisis muchos. Claro. ¿Y vos ves el programa Actualidad y Psicoanálisis? Sí, obviamente. Todos los sábados, hoy, por ejemplo, a las 19:30 por Canal Metro. Sí. Y los domingos a las 15 horas por Argentinísima Satelital. Sí, yo me deleito. Y después del lunes en YouTube. En Facebook. Sí, no, sí. Todo eso es lindo, pero vuelvo a repetir. Mira, vos me la dejaste picando. Yo inevitablemente te tengo que preguntar, ¿no? En los últimos tiempos, ¿se ha profundizado o no esto de no me quiero mirar, no quiero saber nada, no me digan nada, sigo en automático? ¿Pasa? Sí, se ha profundizado. Qué bárbaro, ¿eh? La negación de la realidad, digamos. La renegación, decirlo. Sí. Bueno, eso ya es psicótico. Una cosa es la negación de la realidad y otra cosa es la doble negación, porque es donde vos metés algo tuyo en la negación. Sí. Una cosa es decir, no se dijo. Claro. Otra cosa es decir, se dijo tal cosa. Claro. O no se dice, ¿no? Es como, los lacanianos le llaman forclusión, es renegación, verleugnung en alemán. Sí. Es decir, que es un tema que cada día, tal cual vos dijiste, se observa más. Y eso es para una especie, eso es para... La gente viene al psicoanálisis, sí, pero cuando se da cuenta de lo que es el psicoanálisis, huye despavorida. Es que no todo el mundo quiere saber cómo es, ¿no? No todo el mundo quiere saber que uno no es dueño y controla todo lo de uno. Claro. Que hay zonas profundas de uno que son desconocidas para el sujeto. Okay. Entonces, eso les hace perder la fantasía de omnipotencia. Claro. Y la soberbia en la cual vivimos, evidentemente se contrae, se conmueve. Claro. Y hay que tener cabeza, emociones, afectos, para tolerar.
A otros les gusta esta aventura de investigación en las profundidades de la mente y de las emociones, porque son maravillosas. Sí, una vez que le perdés el miedo al inconsciente, es precioso. Claro, ¿no? Es porque es meterse como en el reino de la selva, no sabes qué te va a aparecer detrás de un árbol. Pero y aparte te aparecen cosas que ni te imaginás, sí, sí. Ni por ahí, ¿no? Sí, y uno sí. Cuando le pierde este miedo al revelamiento del inconsciente, sí. Te reís, porque en general son cosas infantiles, sí, sí. Absurdas, graciosas. Uno defiende unos ideales como misión de vida y de repente vas descubriendo qué es lo que estás defendiendo. Claro. Y bueno, y las certezas delirantes se conmueven, sí. Y uno puede pasar a algo más abarcativo. Claro. Se amplía el horizonte de la mente, sí, sí. Y la conciencia adquiere mucho más herramientas y mucho más producción para moverse en la vida. Claro, pero para eso tiene que estar uno, me da la impresión, ¿no? Que en estos últimos tiempos donde hay tanta exigencia de certezas, ¿no? Manejarse con la duda, la incerteza. No, eso es de los filósofos. Sí. No, eso corresponde a la filosofía. Ajá. La duda y las vueltas y no decir nada y decir todo. No. El psicoanálisis tiene una técnica matemática, sí, sí. Donde vos a través de los sueños, de los fallidos, de los lapsus, sí, de sí. Los cambios de dirección en el discurso, sí. Vos llegás claramente al develamiento del deseo inconsciente, y ahí te mata de risa, o no, pero y después negociás con la conciencia, porque claro. Si te salen impulsos totalmente fuera de la ley. Claro, evidentemente, te imaginas cosas non santas. No lo realizás. Claro. Pero para eso hay que tenerlo consciente. Claro. La gente que es impulsiva y que no piensa, sí. Y que actúa como caníbales, sí, sí. Por impulso, esos son los que actúan y después dicen, uy, ¿qué hice? Ah, claro. Tampoco el acartonamiento, hay que le digo, que no le digo, porque claro. Uno se transforma en una especie de robot poco sí. Espontáneo y genuino. Es un mirlo, es un término medio, ¿no? Sí, pero es apasionante. Maravilloso. Es apasionante. Ahora, esto se puede, digamos, de lo que vos me estás diciendo, lo podemos entroncar que también observás, al menos es una percepción que tengo yo, no te puedo dar una cuestión, como que hay ciertos conflictos con los niveles de frustración, que es como que no se tolera, viste, la frustración, no, si se cayó, deja que, no hay que levantarlo, que no se levante solo, si no rindió un examen bien, pobrecito, hay que consolarlo, si te dejó tu marido o tu esposa, es decir, los niveles de frustración, yo lo veo como que pareciera que hay dificultades con el término frustración. Hay millones, mira, yo creo que todas las enfermedades mentales sí. Circulan alrededor de la frustración. Ah, mira vos. El mayor o menor nivel de tolerancia de la frustración, sí. Un poco simple te lo digo, es sí. Bastante más complejo, da la categoría de neurosis, psicosis, claro. Psicopatía, perversión, claro. Etcétera, ¿no? Mira vos. Es decir, es cuantitativo porque los complejos son los mismos. Claro. Complejo de Edipo, tragedia edípica, sí, sí. Angustia de castración, represión, sepultamiento. Es decir, de ahí emergen los síntomas. Claro. El asunto que cuando llegas al núcleo te das cuenta que por ahí una frustración, el nacimiento de un hermanito le arruinó la vida a un chico. Ajá. Claro. Y vos en medio de un análisis podés revertir esa situación. Claro. Si no se ha cronificado y acartonado y sepultado debajo de todas las medicaciones que te dan. Claro. ¿Entendés? Sí, es decir sí. Que
Es sí. un laburo fuerte entre el paciente y el analista. Claro, sí, sí. Yo cosa no... que no se hace ahora tampoco. Hay como un decaimiento de la cultura del trabajo en todos los niveles sociales, culturales, etcétera, ¿no? Con tantos millones de puestos de planes sociales, la cultura del trabajo, digamos que hay dos generaciones que no han visto a sus padres trabajar, y eso es un problema. Ah, qué buena opinión, digamos, eso es una buena observación, claro, porque ¿no? vos tenés que tener un modelo, el modelo, viste, es en, pero el mira, directo es tu hay casa. Chicos que por suerte no siempre heredan los modelos de los padres, sí. Muchas veces hay chicos que son increíbles, ¿no? Sí, sí, sí. Por ejemplo, ese chiquito que iba solo al colegio, el único alumno del colegio ese era él. Mira vos. Y seguía yendo todos los días a su colegio porque quería aprender. Claro, bueno, esos son los que trascienden, saber. Son los que trascienden, sí o sí trascienden claro. el día de mañana. Sí, 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 claro, sí. porque tienen esa voracidad, esa curiosidad, ese deseo de aprender, que no lo ves. Diste en la tecla, no hay deseos de aprender en los últimos tiempos. No. Eso yo lo veo, viste, tantos años trabajar con maestras y con chicos, no lo veo, Luisa, no veo deseos de aprender, porque se ha descalificado incluso el valor icónico de lo que significa la escuela y el aprendizaje. Absolutamente, ahora está todo desplazado a la estética. Claro. Si estás más gorda, si más tenés placa, tetas o no, viste, si sos más linda, más fea, si tenés teta, no tenés teta, si tenés culo parado, no tenés culo y los parado. Niveles, bueno, y ahí vienen mayores los niveles de frustración. Porque es un fetiche eso, viste, tenés más teta es un fetiche. No, ya vienen los mayores vacíos internos en el mundo. Entonces, como te decía, que es bastante más complejo, la frustración lleva rápidamente a la caída en el vacío y se van al diablo los chicos, porque no tienen un entramado interno, una estructura interna que los avale, que los proteja, que tenga un modelo interno de cómo ser, de la moral, la ética, la inteligencia, el aprendizaje. Claro. Están todos demonizados por estos pelotudos estéticos. Sí. Yo no, una cosa es el estético, otra cosa es la salud. No, tampoco digo... Esta salió hoy, este líder coreano, el caudillo coreano, está pesando 130 kilos. Eso no, porque eso es una obesidad mórbida que hace que se ponga la salud en riesgo, ¿te das cuenta? Salud que la ponen en riesgo con la evasión del alcohol y la droga, ante la insoportable situación de que no pueden resolver justamente este mundo que les ofrece lo estético, entre comillas, pero que en el fondo es vacío, porque no es lo más importante. Me parece que ahí viene todo el tema de la evasión que estamos viendo todos los días, ¿no? Todo en cierta medida es importante, porque cuando vos te encontrás con... Como dijo el general, todo en su medida y armoniosamente. Es lo que pensé, lo que pasa es que no quería decir el general. Ay, Dios. Porque vos pensás que todo el mundo... es peronista en general. Sí, no, no. Todo es el mundo. No es así, pero hay que tomar de cada personaje histórico lo importante. Espera, espera un poco. ¿Por qué Perón es el gran padre de este pueblo? Todo el mundo, cuando cantan la marcha peronista, te emocionás. Sí. Sí. ¿No? Te emocionás, seas radical, socialista. Qué sé yo, de otro lugar, pero te emociona porque es como endémico, está metido en el tejido social, nos criamos con Perón, y como había tanta ausencia de padre, de función paterna en las primeras
años, muchos años, sí, sí. Porque la madre era la que criaba a los chicos y el padre era el proveedor que traía el dinero, pero no criaba a los hijos, claro. No ayudaba en la crianza, se le endilgaba a la madre. Sí, sí. Entonces aparece el super padre y todo el mundo adora al super padre. Claro, claro. ¿Entendés? Sí, 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 sí. Porque aparte tenías sus cualidades, los discursos de Perón son una maravilla. No, el tipo era un estadista, por favor. Un estadista, exactamente, sí, exactamente. Claro que entonces, sí. Lógicamente, sobre todo los hombres... Sí. Son peronistas. Claro. Ahora después corrieron las mujeres con el tema de Eva Perón. Sí, sí. Pero los varones, claro, adolescentes, se hicieron todos peronistas o de ultraizquierda, claro, de ultra algo, pero es por falta de la función paterna, claro, en general. Claro. Entonces la madre tiene su función. Y el padre tiene su función también. No era lo que pasaba. Ahora la gente está más actualizada en general, más actualizada, el hombre ocupa más la función paterna. Sí, sí. Colabora en la crianza y educación de los hijos, claro, propone ideales culturales para los chicos, tanto varones como nenas. En algún momento se pensó que el padre era el que hacía la inserción en la cultura de los chicos. Sí. La madre cobija, da el alimento, el calorcito, viste, toda esa cosa tibia y calentita. Sí, sí. Y el padre es el que pone la inserción en la cultura, y cultura es un tema muy vasto, ¿no? No, más vale. No es únicamente conocer autores, la cultura. Cultura es todo. Sí, sí, sí. Todo lo que nos permita vivir bien. Claro. El aprendizaje, volviendo al aprendizaje, sí, ha caído en desuso. Claro. Porque para poder aprender, vos tenés que partir de la base que no sabés. Partiendo de la base que no sabes, frente a la omnipotencia que hay ahora, sí, y la soberbia, y este exitismo fatuo, superficial y ridículo, claro, hace que la gente se niegue a aprender, claro, porque aprender es admitir que uno no sabe. Los chicos, con todos los cosas electrónicos que tienen, ¿cómo te puedo explicar? Es muy difícil para un docente tomar la atención de ese chico que está de la computadora, la Play, la cosa, el iPhone. Nativos digitales se llaman. Claro, claro. Ponen el dedito y ya está. Claro, bueno, y nosotros tenemos que amoldarnos. Desde la más temprana infancia, y ¿no? Tenemos que amoldarnos a este cambio, lamentablemente, porque viste que no podés tampoco aislar a un pibe hoy en día de la tecnología. Nosotros tenemos que amoldarnos. Bueno, pero también me podés decir, no puedo aislar a mi hijo de la droga. Yo claro, lo voy a aislar. No, más vale. Yo lo voy a aislar del alcohol, que no se sí, nombra mucho, sí, porque como está mucha propaganda el alcohol, sí, sí. Sí, sí. Y parece que el alcohol te da... Y forma parte de la evasión. El paraíso. Claro. No. Vos ves todo bullicio, joda, sí, sí, paraíso, bla, 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 bla. Sí, sí. Y el alcohol es un depresor del centro, sí, respiratorio. Claro. Entonces, es un... Más vale es un anestésico que... un estimulante. Lo que sí, pasa es que en la primera parte del alcohol se liberan los centros inferiores cerebrales, entonces el tipo se siente desinhibido. Claro. Cuando esto aumenta el alcohol, entra la depresión. Claro, claro. ¿Y cómo terminan las farras? Terminan vomitando, peleándose. Sí, sí. No terminan el encuentro con una chica con no, un chico. No, no. La bueno, chica no, dice, por ejemplo, me lo chapé. Sí.
¿Cómo me lo chapé? Me lo trancé, sí. Me lo chapé, dicen ahora de vuelta. Ah, de nuevo eso, era cuando éramos pibes. Claro, pero ahora, sí, pero antes se decía chapamos. Chapar era abrazar, besarnos y hasta ahí, nada más. Claro, chapamos. Ahora también es hasta ahí esa parte. Ah, mira vos. Pero las chicas dicen me lo chapé, como si el hombre se hubiese transformado en algo inerme, biológico, sí. Que es acogotado por una mujer o abrazado o besado como un muñeco de trapo. ¡Es horrible! ¿Cómo llegamos a esto? ¿Es ¿Qué nos pasó? ¿Dónde tomamos un desvío? En vez de agarrar por Gaona, agarramos por Libertador. Sí, claro. Bueno, esto está en la distorsión, sí, de los fenómenos conquistados. Así como el átomo, sí, es una maravilla, sí, como descubrimiento y por todas las posibilidades que te daba, sí, sí, se transformó en la bomba atómica. Sí. Esa distorsión de la escucha y del aprendizaje, sí, que se utiliza para otras cosas, sí, digamos, traumáticas, violentas, jodidas, malas, pasa en todos los niveles. Sí, hoy, el psicoanálisis, por ejemplo, fue distorsionado al mango. Se lo acusó a Freud de pansexualista. Y lo que descubre Freud es el deseo, sí, psicosexual, que no tiene nada que ver con el sexo. Exacto. En sí mismo de la sexología. Sí. Habla de la representación de los padres, lo que queda dentro de uno, de todas las vivencias, no del padre real y de la madre real. Pero para poder trabajar en psicoanálisis tenés que tener pensamiento simbólico, claro, que muy poca gente la tiene, incluso los psicoanalistas tampoco. Claro. Porque si vos lo tenés como psicoanalista, lo vas llevando al paciente, sí, y le muestras los sueños y ves que en los sueños aparece la metáfora, el símbolo, etcétera. Sí. Es un aprendizaje, un enriquecimiento, ¿no? En la próxima entrevista vamos a hablar de los sueños. ¿Qué tema ese? Me encantaría. Me da una risa, me dice, ¿usted es especialista en interpretación de los sueños? Le digo, todos los psicoanalistas deberíamos, claro, saber interpretar, claro, sueños. Claro, sí. Te abrumé. Sí. Yo que pensaba que me estaba durmiendo, ¿viste? Siempre es increíble la mente, me despabila totalmente. Bueno, Luisa, la entrevista. Sí, vos sabés que recién cuando vos estabas hablando del tema del conocimiento y estas cosas, yo pensaba, sí, ¿no? Hoy Sócrates sería asesinado por Wikipedia. Claro. Increíble, pero de eso da para charlarlo largo y tendido. Wikipedia, Google. Claro, apretan un botón, dice, no hay investigación. No hay, podrían ajustar, claro, los conceptos. Claro, también, ¿no? Claro. Porque pero no bueno, siempre eso son verdadero. Pero eso lo dejamos para una próxima entrevista, porque vos sabés que vos sos mi entrevistada favorita, sos. Bueno, fantástico. Te tengo que agradecer. Te doy tanto. Un beso grande, sí. La verdad que sí, lindísima la entrevista, me encantó. Saludos a todos tus oyentes. Bueno. Chao, querido. Chao, Luisa, un beso grande. Chao. Gracias, chao. Hasta luego. El grito del silencio, con Tony Miglianelli. Bueno, ¿qué les dije? Es un lujo, ¿verdad? Y está claro. Está claro por qué el psicoanálisis contribuye a ir hacia el fondo, escarbar de por qué somos como somos, por qué actuamos como actuamos, por qué tenemos estas reacciones, por qué cuando nos frustramos, que es el gran problema de hoy en día, genera todo este tipo de sintomatología que deviene en algunas patologías que somatizamos, es decir, trasladamos a nuestro cuerpo dolores, ansiedades, depresión, que la fabrica nuestro propio cerebro. Nuestra propia mente a veces es la que parecería no fuera nuestro peor enemigo. Y sin embargo, somos nosotros, nuestra historia y lo que nos pasó,
lo que determina precisamente esto que Luisa Kremer intentó, y creo yo que con gran maestría, explicarnos, ¿sí? Y hasta acá llegamos. Otra edición. Qué gusto, qué placer estar con ustedes. Nos reencontramos la próxima semana, acá, por Roteco, la FM de General Rodríguez, en dúplex con Neuquén, en otra edición del Grito del Silencio. Pásenla bien, gente, cuídense, pero también recuerden que hay una sola vida para mí. Así que disfrútenla. Carpe diem. Chau. Esto no fue un viaje a las estrellas. Aquí culmina El Grito del Silencio.